Quiero dar las gracias a mi gente de Coxsano. Donaron una ambulancia. A mí me gustan estas donaciones a instituciones y nos enviaron unas notas a la Cooperativa de Ahorros y Crédito Sabaneta Novillo Coxsano, representada por sus órganos de dirección y su gerente general, hizo entrega formal de la donación de una ambulancia al Distrito Municipal de Palo Verde, municipio Castañuelas, provincia Montecristi, para ofrecer servicios a las comunidades que forman parte del mismo. La actividad fue realizada con un emotivo acto junto a la colectividad en el local de esa comunidad. La ambulancia, con un valor de 3.746.250 pesos, fue solicitada por el Distrito Cooperativo número 16 de Palo Verde. En el desarrollo de esta actividad, el señor Francisco Antonio Esteves, presidente del Consejo de Administración de Coxsano, expresó que esa entrega es realizada con mucha satisfacción, cumpliendo con los compromisos asumidos y a sabiendas de que la misma va a suplir una gran necesidad. Por su parte, ahí está en pantalla el señor Nicanor Rodríguez, gerente general de Coxsano, enfatizó sobre el compromiso social que destaca sin lugar a dudas el accionar de esta entidad. Gracias a nuestra gente de Coxsano. Y vamos a despedir el programa con las imágenes que restan y el reporte que nos enviaron desde Santiago Rodríguez. Hasta mañana, si Dios lo permite. Señor, que ilumina los corazones de los hombres, que siga iluminando a todos los dirigentes de Coxsano y a este pueblo de Palo Verde para que pueda hacer buen uso de esta ambulancia. Es para mí un placer darle la bienvenida a este solemne acto, donde será entregada a nuestro distrito una ambulancia donada por Coxsano. Con alegría y a nombre de nuestra cooperativa, les doy a todos y todas las más cordial bienvenida y terminaré con la frase que dice: unirse es un comienzo, seguir es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Apoyada la institución en talento humano, tecnología y responsabilidad social. Esa responsabilidad social que es una nueva forma de hacer negocios, de hacer gestión que tienen las instituciones hoy en día, que no solamente se preocupa por la parte económica y financiera, sino también por la parte social y hasta por la parte ambiental. En ese contexto es que nosotros estamos haciendo la entrega de esta ambulancia. Cumpliendo con los compromisos asumidos en la Asamblea Anual de Delegados correspondiente a los periodos 2019-2020, y a sabiendas de que esta ambulancia va a cumplir una gran necesidad, por lo que venimos a hacer entrega formal de una unidad que se encuentra lista para servir de inmediato a la población. Gracias a nuestra cooperativa, Julio Ricardo Restero, entiendo que de hoy en adelante nuestro pueblo va a tener, en cuanto a nivel de salud, una gran ayuda, y sabemos que lo que van a conformar este patronato le van a dar el buen uso, ¿verdad? Se van a comprometer primero con Dios, con la comunidad y con cada uno de ellos, porque queremos que a este vehículo que hoy nos entregan, sacarle el mejor de los provechos. Muchas gracias. Exhortarle a este pueblo que todos sus ahorros y todas sus cuentas la lleven a Coxsano. Todo el que tenga dinero, no Coxsano, porque esos son los adeptos.